¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Héctor. Y bueno, amigos, vean qué es lo que tenemos aquí. Ya desde hace tiempo queríamos comprar esta nueva incubadora y por fin la tenemos en casa. Véanla, la verdad es que está súper bien, está súper padre y principalmente, amigos, tiene todo lo que necesitamos para poder cuidar correctamente una camada de bulldog inglés. Yo sé, amigos, que en videos anteriores les he mostrado esta incubadora con la cual he sacado adelante las últimas camadas. También hay otro video donde les muestro cómo con cajas de archivo podemos cuidar correctamente una camada junto con otros aditamentos. Pero la realidad, amigos, es que nunca se va a comparar a una incubadora de estas que es más profesional y que principalmente podemos controlar con exactitud todos los parámetros que necesitan los perros para estar en las condiciones idóneas. Porque, amigos, aunque yo he cuidado sin problemas las otras camadas con esta incubadora o con las cajas de archivo, pues la realidad es que sí se han llegado a presentar algunos problemas porque los parámetros, las temperaturas no las tengo bien controladas. Entonces, a pesar del conocimiento y de la experiencia que tenemos mis papás y yo para cuidar las camadas, definitivamente necesitábamos esta herramienta para tener a los cachorros en perfectas condiciones y principalmente las primeras 2 semanas de nacidos, amigos. Porque todos aquellos que han cuidado alguna vez una camada bien sabrán que las 2 primeras 2 semanas son fundamentales para que la camada se pueda lograr. Entonces, si nosotros logramos controlar todos estos parámetros con una incubadora como esta, pues definitivamente el porcentaje de que vivan los cachorros va a aumentar en su totalidad. Porque bien sabemos, amigos, que cada vez que llega una camada debemos ser conscientes que existe la probabilidad que algún cachorro fallezca. Entonces, pues amigos, aunque tenemos la experiencia, como les digo, pues definitivamente queríamos mejorar el cuidado de nuestras camadas al adquirir esta nueva incubadora. Por lo cual estoy haciendo este video para mostrárselas, amigos, porque una pregunta que es muy recurrente tanto en los videos donde estoy cuidando camadas como en mis redes sociales, las cuales aprovecho para ponérselas aquí, mi Instagram personal y mi Instagram del criadero, es de qué tanto conviene comprar una incubadora y dónde la pueden adquirir. Entonces, qué mejor hacerles un video de esta incubadora que nos acaba de llegar y poderle explicar a grandes rasgos en qué consiste esta incubadora y con quién ustedes la pueden comprar. Esta es la incubadora grande, amigos. Esta mide 1 metro por 60 de alto y la realidad es que sí está muy grande, amigos, pero para lo que nosotros necesitamos está perfecto, amigos, ya que recuerden que no todas las camadas son numerosas. En ocasiones pueden ser de 1 o 2 cachorros o en otras ocasiones pueden ser de hasta 10 cachorros, que es la mayor cantidad de cachorros que nosotros hemos cuidado en una camada de nuestras hembras. Por tal motivo le dije al fabricante que me vendiera la grande, porque independientemente del número de cachorros que sean, obviamente siempre entre más espacio tengan los cachorros va a ser mejor para ellos. Esta incubadora la compré con Ángel Rivera de RS Incubadoras. Vean, aquí está su logotipo, la verdad es que está súper padre y aquí está su número telefónico. De todas maneras, esta información se las voy a poner aquí en el video y también se la voy a poner en la caja de la descripción, para que ustedes lo puedan contactar y puedan adquirir una incubadora con él. La verdad, amigos, es que en cuanto a incubadoras hay un gran mercado, muchas opciones de dónde escoger, por lo cual mi papá y yo sí nos tomamos algunas semanas viendo estas diferentes opciones, viendo qué es la que ofrecía cada uno y también viendo los precios, amigos, por lo cual pues llegamos con RS Incubadoras. Y lo que mayor me convenció de adquirir la incubadora con Ángel Rivera es que él también es criador de la raza Bulldog inglés, por lo cual conoce a la perfección lo que nosotros los criadores necesitamos para tener correctamente a los cachorros. Por lo cual me contacté con él, me envió videos a detalles de sus incubadoras, de los diferentes modelos que tenía, y él me estuvo explicando a detalle cómo era el funcionamiento de todo lo que tenía esta incubadora. Y vean, amigos, así se ve el interior de las incubadoras. Esta es la grande, por lo cual tiene 2 puertas para que nosotros tengamos una mayor accesibilidad a los cachorros. Y lo mejor de todos, amigos, es que te las personaliza. Como ustedes pueden ver aquí, es el logotipo de mi criadero y también el logotipo del canal. De este lado también se lo agregó y de estos lados está su logotipo. Y vean, amigos, esto es lo que tiene en su interior la incubadora. La verdad es que está súper amplia. A esta incubadora le caben 2, 4, 6, 8, 10 cachorros. Y si ustedes le ponen división a este espacio y el espacio de este lado, les llegan a caber hasta 12 cachorros.
Y vean el espacio, amigos. Aquí sin ningún problema cabe a la perfección un cachorro de hasta 3 semanas. Entonces es por eso que les digo que yo pedí la grande, amigos, porque de esta manera pues ya así los cachorros van a tener una mayor movilidad. Porque si hubiese pedido la pequeña, pues además de reducirse el espacio, se reduce la cantidad de cachorros que podemos tener, ¿no? Entonces, en dado caso de que solamente sean 2 o 3 cachorros, yo puedo hacer esto, puedo quitar las divisiones y se agrandan los espacios. Lo siguiente que también podemos encontrar en esta incubadora son estos 2 cables, amigos. Con ese podemos medir la temperatura interna de la incubadora, lo cual es muy importante porque la temperatura debe ser exacta, amigos. Y con este otro también podemos medir la humedad interna de la incubadora, amigos. Así es, porque si nosotros únicamente tenemos con los focos a los cachorros, se pueden llegar a deshidratar, por lo cual es importante tener humedad interna. Y esta se regula con este cable y también con estos 2 frascos que están aquí, este de aquí y el otro, con el cual nosotros podemos poner agua y va a generar humedad interna. Lo siguiente que encontramos en esta incubadora son estos 2 focos infrarrojos, los cuales generan calor, pero además también eliminan los parásitos que pueda haber en el ambiente. Entonces eso también es muy importante, amigos. Y de este lado podemos encontrar la luz UV y luz LED, amigos, ya que los primeros días cuando nacen los cachorros obviamente están muy pequeños, por lo cual no generan un calor corporal, entonces los apoyamos con estos 2 focos. Pero pasando las 2-3 semanas, amigos, pues obviamente ya los cachorros crecieron y su calor corporal aumenta, por lo cual ya no es necesario tener prendidos esos focos y únicamente con estos los podemos tener a una temperatura perfecta. Y si se llega a aumentar la temperatura, de este lado tenemos un extractor de aire, con lo cual va a aventar aire y va a hacer que disminuya la temperatura interna. Y lo siguiente, amigos, que verdaderamente me encantó es esta cápsula que tiene aquí, amigos. Como ustedes pueden ver, está totalmente aparte de la incubadora y acá tiene esta entrada, amigos. Y ustedes van a preguntar, ¿para qué es esto? Hay ocasiones cuando nacen los cachorros no están tan saludables o están débiles, por lo cual necesitan oxígeno. Entonces tiene este tubito en donde se conecta y sale por aquí y así ya tiene oxígeno directo el cachorro y de esta manera va a poder estar mejor. Entonces va a tener los parámetros, las temperaturas idóneas, pero con oxígeno. Entonces esto también es muy importante siempre tenerlo. Fíjense que otra cosa que me gustó de la incubadora es que tiene esta manijita transparente y las bisagras transparentes. La verdad es que hace que se vea muy muy estética las puertitas. Y amigos, esta es una explicación a grandes rasgos. Ya cuando ustedes vayan a adquirir su incubadora con Ángel Rivera, él se va a encargar de darles una explicación a detalle de cómo es el funcionamiento de la incubadora para que ustedes la puedan utilizar a la perfección. Como les digo, amigos, la verdad es que la incubadora, además de que reúne todos los parámetros necesarios para cuidar a nuestros cachorritos, también es muy estética, amigos. Vean cómo aquí tiene cada uno de los interruptores bien establecidos, los cortes están correctamente hechos, por lo cual la verdad se ve un trabajo mucho más profesional. Y también de este lado pues grabó mi logotipo, ¿no? El logotipo del criadero y el logotipo del canal junto con sus logotipos. Eso claramente ya fue extra, yo le pedí que lo hiciera. Otra cosa que también es importante decirles, amigos, que esta incubadora fue elaborada en la Ciudad de México, la cual me la envió a Tijuana y llegó en perfectas condiciones. Se envió de forma terrestre, la envolvió de la forma correcta para que no sufriese algún maltrato. Y vean, amigos, la verdad es que está en perfectas condiciones. Y también está súper padre, amigos, que no nada más venden en México, también vende a Estados Unidos y prácticamente a cualquier parte del mundo. Entonces, amigos, ya queremos estrenarla. Ya está por llegar una nueva camada. De hecho, la siguiente semana se sube un video donde les muestro quién es la mamá de esos cachorros que están por llegar. Entonces ya la vamos a utilizar muy pronto. Y aprovecho también para mandarle un saludo a su hijo de Ángel Rivera, que es Ángel Rivera. También a su staff, que son las personas que le ayudan a elaborar las incubadoras, que es Giovanni Vera y Javier de la Cadena, así como a la familia Rivera Sánchez y Cadena Sánchez. Y entonces, amigos, ¿cómo ven la nueva incubadora? Por favor, pónganme en los comentarios qué les pareció. Y ya en los siguientes videos les voy a estar platicando cómo me fue con esta incubadora ahora aquí en los nuevos bebés. Y bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Por favor, den like, comenten, suscríbanse y nos estamos viendo en la siguiente.